Hello, good evening. Hello, good evening, teacher. Hello, good evening. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Very well. Nice. Hi, Noemi. Bienvenida. Norman, hello. Hi, teacher. Hello. Wilber Rodríguez, bienvenido. Hello. Good evening, teacher. Perdón, Jacqueline, bienvenida. Hello, teacher. Hello, Wendy Ayala. Welcome. Hello, teacher. Archimedes, good evening. Edwin Gustavo también, good evening. Hello, teacher. Wilber Escobar, hello. Luis Alberto, welcome. Osvaldo, too, bienvenido. Hello, teacher. Hello, hello. Susana, bienvenida. Jocelyn Espinosa, bienvenida. Doris, also welcome to the class. Hello. Hello. Lisbeth. Hello, teacher. Hello, Lisbeth. Hello, Doris. Hello, Brenda. Hello. Hello, teacher. Hello. Vamos a ver, Wendy Portillo, también bienvenida. Carmen Leonor, bienvenida también. Yashevet Sarai, bienvenida. Hello, good evening. Hello, teacher. Hello, hello. Vamos a ver, no se me escapa nadie. Excellent. So, welcome everybody, bienvenidos a todos nuevamente. Gracias por estar acá. Bienvenidos y pues let's practice. Empecemos con la clase del día de ahora, ¿ok? La primera pregunta que le voy a hacer es what is your favorite color, ¿ok? Para ver si practicamos lo del día de ayer y luego vamos a tratar de combinar los temas que vimos el día de ayer, el cual era la ropa y los colores, ¿ok? Así que tenemos the first question. What is your favorite color? Okay. Le voy a preguntar acá unos cuantos. Vamos a ver, Arquímedes. What is your favorite color? No le escuchamos, Arquímedes. Tiene ahí el micrófono apagado. Yes. My favorite color is blue. Blue. Excellent. Jacqueline, what is your favorite color? My favorite color is yellow. Yellow, excellent. Luis, what's your favorite color? My favorite color is gray. Gray, okay. Wilber Alexander, what is your favorite color? Good evening, everybody. Hello. My favorite colors are blue, black, and red. Red. Okay, perfect. Yeah. Thank you. Let's see, Brenda. What is your favorite color, Brenda? My favorite color is white. White. Okay, perfect. And Noemi, what is your favorite color? Creo que le alcancé a escuchar blue, ¿no? Creo que tiene problemas con la conexión. Se escucha un poco cortado, Noemi. Vamos a ver. Lisbeth Sarai, what is your favorite color? My favorite color is black. Black? Perfect. Doris, what's your favorite color? My favorite color is la green. Green? Okay, perfect. Vamos a ver. Wendy Ayala, what's your favorite color? My favorite. My favorite color is blue. Blue, perfect. Okay, thank you so much. Así que
Ahí teníamos nada más un pequeño repaso, ¿verdad? De los colors y de cómo podemos responder a la pregunta ahora, what is your favorite color, ¿verdad? Ahí lo acabamos de hacer perfectamente, ese es un pequeño repaso. El día de ahora vamos a ver cómo formamos oraciones utilizando ambos, ¿ok? Los elementos de ropa y también los colores, ¿ok? Ya vamos a ver esa parte. Ok, thank you, Elizabeth. Gracias. All right, entonces, por cierto, en este caso también podemos hablar de el color favorito de un familiar, ¿ok? Así que, por ejemplo, si yo le preguntara, what is your father's favorite color, ¿ok? El color favorito de su papá, ¿verdad? Ahí tendría que utilizar his favorite color is, ¿ok? Ya que estamos hablando de una tercera persona, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que utilizar esa estructura. Pero nos vamos a enfocar ahorita en escribir dos oraciones utilizando dos elementos de ropa que estamos vistiendo ahorita, ¿ok? Y lo vamos a hacer de la manera más simple, ¿ok? Primero vemos si el objeto del que vamos a hablar es singular o plural y vamos a utilizar ya sea is, si es para singular, o are, si es plural, ¿ok? Por ejemplo, en mi caso, my shirt is red, ¿ok? My shirt is red. Y my pants are beige, ¿ok? My pants are beige. Entonces ahí tengo las dos estructuras, ¿ok? Quiero que ahorita rápidamente escriba dos oraciones, ¿ok? Con dos elementos de ropa que usted está vistiendo, ¿ok? Nada más pongamos atención, si es singular sería con is y si es plural sería con are, ¿ok? Y le voy a preguntar a unos por acá que me ayuden con esas dos oraciones facilitas, ¿ok? Nada más para que nos acordemos de los elementos de ropa. Veamos la pronunciation y ponemos the color al final, ¿ok? The color al final. ¿Y si nuestra blusa tiene dos colores? Ah, puede poner, es, por ejemplo, en mi caso que igual tiene rojo y blanco. My shirt is red and white. Uh-huh. Ahí puede poner el and, que significa y, ¿verdad? Uh-huh. All right. Empiezo entonces, voy con Edwin Gustavo. Vamos a ver, Edwin. Tell me your sentences. Dígame sus oraciones. My teacher is gray. My shorts are navy. Ok, perfect. Navy. Uh-huh. Excellent. Vamos a ver, Osvaldo, tell me your sentences. My shorts are black. My shirt is black and gray. Black and gray. Excellent. Ok. Nice. Vamos a ver, Yasheveth. Tell me your sentences. O sea, tengo que decir el color de las prendas que ando. Sí, solo dos oraciones. Ajá. Solo dos prendas. My tank top is white. My short is black. Ok, acordémonos que short sería shorts, siempre va en plural, ¿verdad? Entonces, my shorts are black. Uh-huh. My shorts are black. Vamos a ver, Doris, dígame sus dos oraciones, please. My blouse is blue in the yellow. Uh-huh. My shorts are black. Ok, perfect. Vamos a ver. Héctor Hernán, hello mister, dígame sus dos oraciones, please. My t-shirt is gray. Mm-hmm. My shorts are black. Excellent, ok, thank you so much. Ahora vamos a practicar la pregunta que estuvimos haciendo la clase anterior, el cual era, what are you wearing right now, ¿ok? ¿Qué significa?
que estás, ¿qué significaba wear? ¿Quién se acuerda? Vestir. Vestir, excelente, ¿verdad? Vestir, ¿ok? O como lo usamos en nuestro contexto, que sería usando, ¿verdad? Nada más que en inglés no podemos utilizar el verbo use para ropa, sino que el verbo wear, ¿ok? Ayer estuve viendo esa estructura, ¿verdad? I am wearing a, cuando era singular, y I'm wearing sin la a, cuando utilizamos plural, ¿verdad? Esa era la estructura que vimos el día de ayer. Ahora, a esa estructura le podemos incluir el color. Por ejemplo, en mi caso, voy a hacer el ejemplo con mi caso. I am wearing a shirt. Y voy a poner, I am wearing pants. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos de colores, ¿dónde voy a poner el color? En inglés, los colores y cualquier adjetivo se ponen antes de un objeto. En español es al revés. Porque si hablamos, por ejemplo, mi camisa es roja, o mis zapatos son negros, o estoy usando pantalones café, por ejemplo, ¿ok? Entonces, usualmente ponemos el color hasta el final, pero en inglés lo hacemos antes del objeto. Es decir, que en mi caso, si yo quiero hablar de mi camisa, I'm wearing a red shirt, ¿ok? Esa sería la posición que tendría que tomar los colores, ¿ok? Ahora, ¿cómo serían con mis pantalones? I'm wearing beige pants, ¿ok? Beige pants. Entonces ahora quiero que escriba tres o más oraciones si usted quiere de lo que está vistiendo utilizando esa estructura, ¿ok? Aquí ya combinamos el wearing con la prenda de vestir y el color, ¿ok? Que sería la posición correcta que lleva el color para decir todo de una sola vez, ¿ok? Así que le voy a dar un minutito para que escriba sus oraciones. Acuérdese de utilizar el a cuando es singular, ¿verdad? Y no ponemos a cuando es plural, ¿ok? No se le olvide de esa parte. Y si se fijan, los colores no se ponen en plural, ¿verdad? No es como en inglés que uno dice, tengo zapatos negros, ¿ok? En español sí ponemos ese plural, pero en inglés no, ¿ok? Únicamente las prendas pueden ir en plural, los colores no. Así que ahí tenemos las dos estructuras. Un par de segunditos más para que escriba las prendas y los colores en la posición correcta. ¿Okay? Y le voy a hacer la pregunta. What are you wearing right now? Dígame. Y cuando una prenda es cuadriculada, ¿cómo se dice? Permítame. Squared, así, squared y luego la prenda, ¿verdad? Por ejemplo, squared shirt o squared pants, ajá. Así es como cuadriculado, squared. Thank you, teacher. No problem. Ya sé, nada más lo confirmo. Voy a consultar acá con mi dictionary. Squared. Así es. All right. La pregunta es, what are you wearing right now? ¿Verdad? Practicámosla también, que la vamos a poner a ustedes también a practicar esa pregunta. What are you wearing right now? What are you wearing right now? ¿Ok? Empiezo entonces. Vamos a ver. Jocelyn Espinosa, what are you wearing right now? I am wearing a gray suit. I am wearing an orange gray with a coat. ¿Me puedes repetir la primera nuevamente, please? Okay. I am wearing a gray suit. Okay. Shoes, shoes me dijo, ¿verdad? Shoes. O blouse. No la escuché bien esa. Shoes o blouse. Blouse. Ah, blouse. Okay, perfecto. Entonces, en ese caso sí está bien porque pusimos a
luego el color y blouse, ¿verdad? Entonces ahí no hay problema. Entonces quiero ver, Wilber Rodríguez, what are you wearing right now? Hello, teacher. Hello. I'm wearing a red shorts. I'm wearing a black t-shirt. And I'm wearing brown slippers. Okay. La primera me dijo shorts, ¿verdad? Sí. En esa, entonces en esa no hay que poner A, porque como es plural. Ajá. Ah, okay. Ajá. Day, todo nice. Excellent. Okay, Wilber, usted le va a hacer la pregunta a otra persona. Usted decide quién y le hace la pregunta, what are you wearing right now? Uh-huh. Osvaldo Linares. Ok, agarre la pregunta. Osvaldo Linares, what are you wearing right now? Excellent. I am wearing a black and gray shirt. Uh-huh. I am wearing black shorts. Mm-hmm. Excellent. Ok, Osvaldo, usted sigue. Se le hace la pregunta a alguien más. What are you wearing right now? Wendy. ¿Cuál Wendy? What are you wearing right now? Wendy Beatriz. Ah, okay. Uh-huh. Uh-huh. Dígale, uh-huh. No, no diga, diga ya. Uh-huh. I am wearing a orange shirt. I am wearing green dark pants. Okay, excellent. Okay, Wendy, usted hágale la pregunta a alguien más. A Jocelyn Espinosa. Okay. Ah, Jocelyn ya le pregunté yo. Uh-huh. Ya nos dijo el de ella. ¿Quién? Norman. Norman, okay. Ahora le pregunto a Norman. Okay, Norman. What are we wearing right now? No le escuchamos, Norman. Aparece, quiero ver. Sí, aparece su micrófono activado, pero no lo escuchamos. No sé si los demás lo escuchan, pero yo no lo escucho. All right. Now? Yes, now yes. Bueno, lo escuchamos, ya no. Right now? Yes. Mm-hmm. Right now, you listen to me? Yes, yes. Mm-hmm. Okay. I'm wearing black, brown shirt, and I'm wearing black pants. I'm wearing black pants, and I'm wearing white socks. Excellent. Okay, Norman. You choose the next person. Let me see. Doris Araceli Romero. Mm-hmm. Doris, what are you wearing right now? I am wearing a blue in the yellow blouse. I am wearing black shorts. Okay, excellent, Doris. Now you choose another person. Usted elige otra persona. Jacqueline? Uh-huh. La pregunta. What are you wearing right now? I am wearing a white shirt. I am wearing black pants. And I am wearing pink sandals. Excellent. Thank you, Jacqueline. Y la última pregunta, Jacqueline. ¿Usted decide quién? A don Arquímedes. Okay. Don Arquímedes, what are you wearing right now? I am wearing a red t-shirt. I am wearing orange shorts. Mm-hmm.
I am wearing blue sneakers. Okay. Shirt blue me dijo, o es red. Bueno, me dijo red, pero es blue, creo yo. Su camisa. Blue. Ajá. Yo escuché que me dijo red. Sí, I am wearing. Sí, que la puse como red, pero. Ah, rojo. Okay, no problem. All right, thank you. Excellent. Entonces, ahí tenemos las dos estructuras, ¿verdad? Combinamos las prendas de vestir con los colores y recordemos que esa sería la posición habitual que tendrían esas dos estructuras. ¿Okay? Así que, excellent. Nice. Más adelante vamos a ver un poco sobre eso del apóstrofe. ¿Okay? Más adelante en la siguiente actividad le voy a explicar un poco sobre eso. Pero antes de pasar a esa actividad, vamos a practicar una pequeña conversation, ¿ok? Y ahorita se las mando a WhatsApp, ¿ok? Para que la tengan por ahí. O le puede tomar captura, que creo que la mayoría toma captura para luego practicarla, ¿verdad? Así que la voy a leer una vez por acá. Hay varias palabras que me van a tener que tener un poco de paciencia, ¿ok? Ya que son algunas de las palabras que vamos a ver el día de ahora, ¿ok? Y algunas de ellas se repiten. Entonces, no se las voy a decir aún, ya que eso vamos a ver el día de ahora, ¿ok? Quiero ver qué otro tenemos. ¿Qué vamos a ver el día de ahora? Right. Algunas de ellas se repiten, como esta, ¿ok? Entonces voy a leer la conversación y aparte de las palabras que ya marqué, usted me indica si hay alguna otra palabra que quiere que veamos, ¿ok? Empiezo. Great. Our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here is a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait, it is mine. It's a disaster. Oh no, all our clothes are light blue. Here's the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are they? They're mine. I'm sorry. Okay. Entonces, ahora veamos, aparte de las palabras que ya marqué por acá, ¿hay alguna otra palabra que quieran que veamos la pronunciation? De hecho, acá ya había marcado una, que sería dry. Eso significa seco. Okay. En este caso, nuestra ropa ya está seca. Okay. Nuestra ropa Wait. Está seca. Ajá. Dry. Dry. Me decían esa, great. Yes, great. Great significa genial, ok. Great. Uh-huh. Es una expresión de alivio, ¿verdad? Nada más para darles un poco de contexto. Ok, disaster, ya la voy a marcar, permítanme. Disaster significa desastre, ok. Disaster. Uh-huh. Desastre. Y se lee igual así como se escribe. Disaster. Uh-huh. Disaster. Ahora, nada más para darles un poco de contexto, en este caso las chicas fueron a un laundry, ok, a un lugar donde lavan su ropa, ahí con lavadora y secadora. Entonces, la chica tenía una camisa, bueno, una blusa nueva que era blanca y la andaba buscando y la otra chica encontró una celeste. Entonces era como que no es mía, pero sí es mía, ¿verdad? Y resulta que al final unos blue jeans ahí habían arruinado toda la ropa, ¿verdad? Entonces era blanca, pero terminó siendo celeste, ¿ok? Es nada más ahí para darles un poco de contexto de lo que se trata la conversation. All right, aparte de disaster y great, ¿hay alguna otra palabra que quieren que veamos? Mine. ¿Qué significa? ¿Cuál? Mine, ¿qué significa? Mine. La vamos a ver más adelante. Uh-huh. Vamos a ver más adelante. Uh-huh. La que sea en amarillo, sí, se la voy a decir más adelante. Dígame.
teacher, tengo una duda. ¿Cómo se pronuncia Hal Oort? Tengo problemas en la pronunciación. Hal Oort Clocks. No sé cómo se pronuncia. Hal Oort. Eso. ¿Dónde está Julia? En la parte de Julia donde dice All Our Clothes. Ah, ya. All Our Clothes. Sí, esta suena como que es trabalengua, yo sé. Okay. Igual esta, light blue blouse, es más o menos un poco de trabalengua. Okay. Light blue blouse. Light blue blouse. Acá sería all our clothes. All our clothes. Toda nuestra ropa. All our clothes. Our, igual que la hora, ¿verdad? Our. All our clothes. Perfect. Así que, y acá tenemos dry, ¿verdad? Que sería seco. Ya se los había puesto por acá la pronunciation. Dry. Para que lo tengamos, ¿ok? Lo voy a leer una vez más y luego pasamos a los grupos pequeños, ¿ok? Great. Our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it is not mine. Wait. It is mine. It's a disaster. Oh no. All our clothes are light blue. Here's the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are they? They're mine. I'm sorry. Entonces, vamos a practicar en grupos pequeños. Recuerde, tenemos un tiempo bien limitado para estar acá en grupos pequeños por cuestiones de poder avanzar un poco más. Ok, así que déjame nada más, que creo que hay un par de personas que tenemos dos dispositivos, ¿verdad? Permítame. Ok, entonces recuerde, una persona va a ser Pat, otra persona va a ser Julie, y tratemos de practicar lo más que podamos, ok, en el poco tiempo que vamos a tener. Okay, vamos a tener más o menos entre 4 y 5 minutos, así que para que más o menos, por lo menos una persona practique cada participation. Okay, así que here we go. Empezamos en 3, 2, 1 y vamos a los grupos pequeños. Hola. Jocelyn, si pueden practicar ustedes, yo tengo un problema con la conexión ahorita. Ok, perfecto. Buenas noches. Where are you clothes are dry? Where is my new blouse? No. What color is it? It's white.
¿Con quién me toca? No sé si oye la otra chica, si no te ayudamos nosotros. Empieza tú, dale. Ok. Great, great. Our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? No, it's not mine. Why? It is mine. It's a disaster. Oh no, all our clothes are light blue. It's yours. Not mine. What is it's my it's a disaster. Oh no, all clothes are light blue. Here is the problem. It's a this new blue jeans. What jeans are they? Oh, they are my, I am sorry. Okay, perfect. Okay, chicos y chicas, vamos a regresar entonces al grupo principal. Okay, thank you. Okay, welcome back. Vamos a esperar a que todos los demás aparezcan. Iniciamos nuevamente. All right. Perfecto. Entonces vamos a continuar. Ahora sí vamos a ver las palabras que teníamos ahí en la conversación que estaban en amarillo para que entendamos el uso de las mismas. ¿Ok? Esa es en la parte que nos vamos a enfocar ahorita. Probablemente lo que estemos a punto de ver al principio puede ser que se vea un poco difícil o que sea un poco difícil de entender. Sin embargo, mi recomendación sería poner primero atención, ¿ok? Y luego le pueden tomar captura ya que tengamos completo ese cuadrito que le voy a enseñar ahorita, ¿ok? Porque muchas veces cuando escribimos y escuchamos al mismo tiempo no estamos poniendo atención al 100%. Así que mi recomendación sería, ¿verdad? Que nos enfoquemos primero en ese cuadrito y luego les doy chance para que le tomen captura y lo puedan transcribir si ustedes prefieren, si creen que es mejor cuando tienen escrito en su cuaderno, ¿ok? Así que el día de ahora nos vamos a enfocar en los possessive adjectives y possessive pronouns. Anteriormente ya habíamos visto los possessive adjectives y son los que tengo acá en azul, ¿ok? Son los que tengo acá en azul. Ya los habíamos visto, ¿ok? Ya lo hemos utilizado de diferentes maneras, por ejemplo, cuando estuvimos hablando de nuestro nombre, de nuestro número de teléfono, ok, my name, my last name, my cell phone number, ¿verdad? Ya habíamos visto todas estas palabras y las habíamos practicado. Por acá tenemos algunas que no vimos anteriormente, por ejemplo, it's, creo que no lo alcanzamos a ver. En este caso, es cuando a un objeto o a un animal o una mascota, en este caso, le pertenece a algo, ¿ok? Ahora, eso crea un poco de controversia porque si usted de verdad considera a su mascota parte de su familia y la mascota es un varón, ¿ok? Usted diría, his name is, por ejemplo, no sé, que le ponga Kaiser, ¿verdad? His name is Kaiser, ¿ok? Entonces usted le puede decir his al perrito. Ahora, si es simplemente, usted dice, no, ok, es un animal, ¿verdad? En ese caso tendría que utilizar its name is Kaiser, ¿ok? Que sería el adjetivo correcto para la mascota, ¿ok? Luego utilizamos your cuando me estuvieron hablando de mi nombre, de mi segundo nombre, mejor dicho, de mi edad, ¿verdad? En ese caso utilizamos your. El siguiente que tenemos es we, ¿ok? En ese caso, para algo que nos pertenece, que le pertenece a usted y al grupo, en ese caso sería our, ¿ok? Por ejemplo, en ese caso, lo voy a cambiar. Our classes are at 9 p.m., ¿ok? Nuestras clases son a las 9 de la noche, ¿ok? Entonces, eso significa our, nuestros, ¿ok? O nuestras. Depende de lo que siga, ¿verdad? Y finalmente tenemos algo que le pertenece a ellos. Por ejemplo, su casa.
okay? La casa de ellos, okay? Their house is big, okay? Entonces ahí tengo las diferentes palabras que puedo utilizar. Ahora, si se fija, todas esas palabras que están en azul siempre van unidas a un objeto, ya sea nombre, sea cell phone, sea una prenda de vestir, okay? Sea un edificio o una casa, por ejemplo, okay? Es decir que esos objetos le pertenecen a esa persona. Por lo tanto, es fácil identificar a quién le pertenece, okay? Por ejemplo, my book, ¿a quién le pertenece? A mí, okay? My book, ¿verdad? Her blouse, ¿a quién le pertenece? A ella, ¿verdad? Her blouse, okay? Entonces, esa es la manera que habíamos practicado anteriormente. Ahora vamos a ver una segunda manera en la cual voy a utilizar una palabra que tiene una variación diferente y vamos a ver que esta palabra va solita al final de la oración, okay? Al final, las dos oraciones van a tener el mismo significado, nada más que una se pone en el inicio y otra se pone estrictamente al final en la mayoría de veces, okay? En la mayoría de casos. Por ejemplo, si digo, my book is red, ¿de qué objeto estoy hablando? ¿Cuál es el objeto principal en esa oración? Book. Book, ok. Entonces voy a poner the book. El book. Ajá, el libro. ¿Y a quién le pertenece el libro? A mí. A mí, ¿verdad? Entonces, it's mine. En ese caso, yo quiero decir, el libro, bueno, es mi libro, ¿verdad? Tendría que poner my book. My. Pero si digo, el libro es mío, ¿ok? Esa palabra mío, no voy a poner mine, sino que la palabra tiene que ser mine. Mine. Mine, ¿ok? Sí. Entonces, esa sería la palabra que vimos anteriormente en la conversation, ¿verdad? Mine, que significa mío. Mío. All right, entonces vamos a ver diferentes palabras acá en rojito, ¿ok? A las cuales las podemos utilizar únicamente al final. Si comparamos, my va junto a algo, ¿verdad? My name, my cell phone number, my book, pero en este caso mine va solito y al final, ¿ok? Entonces ahí vemos, ¿ok? Entonces ahí vemos la diferencia. Voy a hacer lo mismo con las demás oraciones. Así que nuevamente, si quiere primero vea y después le toma captura para poderlo anotar, ¿ok? Para que vayamos viendo las diferencias en las dos oraciones, ¿ok? Empezamos. His name is René. Vamos a ponerle un objeto que le pertenezca a René. En este caso no vamos a hablar del nombre, sino que otro objeto. ¿Qué objeto le pongo que le pertenezca a René? Clases. Ok, glasses, que serían los lentes, ¿verdad? The glasses, en este caso, como los lentes no son míos, ¿ok? Sino que son de René. Son de René. Entonces, en ese caso, la palabra que voy a utilizar para él sería his. Los lentes son de él. Los lentes son suyos, ¿ok? The glasses are his. The glasses are his. Vamos ahora con una chica. Her blouse is big. En este caso estamos hablando de la blusa, ¿verdad? Entonces, the blouse is, y en este caso la palabra que vamos hair. A utilizar es hairs. Hairs. Eso sería el pronombre, ¿ok? Hairs. Para el adjetivo es únicamente hair, pero para el pronoun sería hairs. ¿Por qué le ponemos ese? Es simplemente así se escribe, ¿ok? Así es la escritura del pronombre, ¿ok? ¿Y cuál es la diferencia? Uno va al final y otro va junto a un objeto. ¿Ok? Junto a un objeto. Vamos con lo que le pertenece a un animal. ¿Ok? O a un objeto. Its name is Kaiser. Vamos a ponerle que el perrito tiene una pelota. The ball. ¿Ok? The ball is its. Es decir, la pelota es suya. Pero cuando digo suya, ¿a quién me refiero? Ah, a la mascota. Por lo tanto, utilizo its, ¿ok? Así, sin apóstrofe, ¿ok? Yo sé que hemos utilizado its con apóstrofe, pero eso es algo diferente. Eso sería un it is. Pero en este caso no es un it is, es únicamente un pronombre. Vamos con lo siguiente. Cell phone. Estamos hablando del cell phone, ¿verdad? ¿A quién le pertenece el cell phone?
is all. Is yours. Ajá, le pertenece, me pertenece a, le pertenece, te pertenece a ti, ¿verdad? Así es como, como lo diríamos, es suyo. Yours. Entonces, en ese caso, la palabra sería yours. Yours. Ajá, yours. Ok, el teléfono es tuyo o suyo. Ok, el teléfono es suyo. Ok. Our classes are at 9 p.m. Nuestras clases son a las 9 de la noche. Las clases, the classes are, en este caso sería ours, que sería nuestras. Ajá. Nuestras. Nuestras. The classes are ours. Las clases son nuestras. Y finalmente, their house is big. Estamos hablando de la casa, ¿verdad? The house is theirs. La casa es de ellos, ¿ok? O la casa es suya, ¿ok? Yo sé que en español es más fácil, ¿verdad? Porque sea suyo, suya, mío, tuyo, ¿ok? Pero en inglés tenemos diferentes palabras dependiendo del sujeto. Ahora, no quiero que se me confunda y no quiero que diga, teacher, qué difícil esto, ¿verdad? Sino que vamos a ver ahorita diferentes ejemplos para que eso sea un poco más fácil de entender, ¿ok? Porque esto entre más se practica, más fácil se comprende, ¿ok? Entonces acá tenemos nuevamente los que están en azul, si se fija, van unidos a un objeto, ¿verdad? My book, his book, her book, your book, our book, their book, ¿ok? Estoy utilizando book en ese caso como ejemplo. Y los que están en rojo, si se fija, van solitos. No tienen book a la par ni nada, ¿verdad? Sino que van solitos al final de la oración. ¿Ok? Entonces, vamos a tratar de hacer lo mismo. Y en este caso, vamos a jugar primero con nuestra amiga Patricia. ¿Ok? Acá acabo de poner un nombre y vemos que a Patricia le pertenece el lápiz. ¿Ok? Eso es algo que le pertenece a ella. Entonces, de las letras azules, o mejor dicho, de las palabras azules, ¿cuál creen que voy a utilizar para Patricia? Hair. 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 Ahora, ¿qué es lo que le pertenece a ella? ¿Cuál es el objeto? Pencil. Pencil. Ajá, pencil. Her pencil. Is or are. ¿Qué creen? Is. Ajá. Ahora pongámosle un complemento al lápiz. Her pencil is. Blue. Blue. Ok. Hers. Ok. Her pencil is blue, ¿ok? Su lápiz es azul. Entonces ahora ya tenemos cubierta la parte azul, ¿verdad? Que sería utilizar el hair. Ahora vamos a hacer una segunda oración utilizando la estructura que está en la letra roja, ¿ok? Así que voy a hacer una segunda oración. ¿Cuál es el objeto principal del que estamos hablando? Pencil. Ajá. The pencil is. ¿A quién le pertenece? Hers. Excelente. Hers. Entonces, ahí vemos cómo utilizamos uno y cómo utilizamos otro. ¿Ok? Entonces, eso es lo mismo que vamos a hacer con todos los ejemplos que les voy a mostrar ahorita. ¿Ok? Vamos a hacer la primera oración utilizando cualquier palabra de esta azul dependiendo de la persona. ¿Ok? Y la segunda oración utilizando cualquier palabra de la que esté en rojo. Nada más tenemos que ver que pegue, ¿verdad? Si estamos hablando de una chica, pues utilizamos hair y hairs al final. Si estamos hablando de nosotros, ¿verdad? Ah, ok, sería our y ours, ¿ok? La segunda oración, ¿ok? Así que vamos a practicar con esas dos, pero le voy a poner una tercera. El cual va a ser la primerita que vamos a hacer. ¿Se ha fijado que varios restaurantes actualmente o varias salas de belleza o varias tiendas ahora utilizan apóstrofe S para hacer referencia a que ese lugar le pertenece a alguien? Por ejemplo, Sofía's Restaurant, ¿ok? Y le ponen esa apóstrofe S, ¿verdad? Voy a hacer lo mismo acá con Patricia. ¿Cuál es a la Melissa Bolsa? Ok, entonces acá tenemos... por ejemplo, en ese caso, si se fija, nosotros en español diríamos el lápiz de Patricia, ¿verdad? El lápiz de Patricia. Pero en inglés tenemos todo al revés. Tenemos el lápiz de Patricia, ¿ok?
¿Qué significa este apóstrofe S entonces? Significa de. ¿Ok? De. Es decir que esto es de esta persona. ¿Ok? Entonces eso significa ese apóstrofe S. Así que cuando tenemos, por ejemplo, Sofía's Restaurant, restaurante de Sofía. O si tenemos Melissa's Salón. Ah, el salón de Melissa. ¿Ok? O Giovanni's Store. Ah, la tienda de Giovanni. ¿Ok? Entonces, eso significa ese apóstrofe S. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer esa primera estructura. Vamos a hacer la segunda utilizando cualquiera. Bueno, la mejor palabra que está en azul. Y la tercera que sería la letra R. ¿Ok? Vamos a practicar con mi nombre primero. ¿Cómo creen que sería la primera estructura utilizando mi nombre? Dennis. Dennis. Glasses. Glasses, ok. Que serían los lentes de Dennis, ¿verdad? Ahora, hay un pequeño detalle aquí. Si se fija, tenemos doble S. Cuando normalmente un nombre termina con S, solo se pone el apóstrofe y ya, ya, ¿ok? No se tiene que volver a poner S, porque eso sería repetitivo, ¿ok? Por lo tanto, si usted se llama Douglas, solo le pone apóstrofe si algo le pertenece. O si usted se llama, quiero ver, Carlos, ¿ok? También solo le ponemos el AS y apóstrofe, ¿verdad? Entonces, en este caso, le voy a quitar una S para dejarlo así, ¿ok? Dennis's, Dennis Glasses, ¿ok? Ahora vamos con la segunda estructura. ¿Cómo sería la segunda estructura? ¿De quién estamos hablando, dijimos? De Dennis. Ajá, entonces, ¿cuál va a ser la? His. Ah, his. ¿Qué es lo que me pertenece a mí? Glasses. Ahora, clases, singular o plural. Glasses plural. Are. Plural. Ah, are. Excelente. Plural. Ajá. His glasses are. Are expensive. Expensive. Okay. Me dijeron expensive, caros, okay. Okay. Son caros, okay. Not really, pero vamos a poner, okay. His glasses are expensive, okay. Sus lentes son caros, okay. Excelente. Ahora vamos entonces con la tercera oración. ¿Cómo sería la tercera oración entonces? Tenemos que poner el objeto primero, ¿verdad? The glasses. The glasses are his. Mm-hmm. Excelente, ok. Los lentes son de él, ok. The glasses are his, ok. O los lentes son suyos, ok. Los lentes son suyos. ¿Quién es ese suyo? Dennis. Uh-huh. Estamos hablando de Dennis, ¿verdad? Los lentes son suyos, ¿ok? Excelente. Entonces, así es como vamos a jugar con los demás ejemplos, ¿ok? Vamos a tratar de hacer las tres oraciones o las tres estructuras para que veamos cómo funciona, ¿ok? Y le aseguro que con esta práctica ya vamos a tener más claro cómo funcionan las palabras que están en azul y cómo funcionan las que están en rojo, ¿ok? Empezamos entonces. Tenemos a Mercedes y que tiene un notebook. ¿Ok? ¿Cómo sería la primera? Mercedes notebook. Excelente. Mercedes notebook. ¿Ok? ¿Cómo sería la segunda estructura utilizando las palabras que están en azul? Her notebook is big. Big, ok. Ajá. Su cuaderno es grande, ok, perfect. ¿Y la tercera? The notebook is his. Ajá. The notebook is hers. Excelente. Hers. Perfecto. Voy con la siguiente. Ahora sí le voy a preguntar a alguien individualmente. ¿Ok? Tengo Beth y tengo Vanessa. ¿Ok?
Tengo Beth y tengo Vanessa. Vamos a ver. Le voy a preguntar a... Vamos a ver, Suleyma. ¿Cómo cree que sería la primera estructura, Suleyma? Vanessa's Beth. Vanessa's Beth. Excelente. ¿Ok? Que sería la cama de Vanessa, ¿verdad? Excelente. ¿Cómo sería la segunda estructura? Vamos a ver. Arquímedes. ¿Cómo cree Arquímedes? Get back. It's big. Okay. Su cama es grande. Okay, perfect. Her bed is big. ¿Y cómo sería la tercera estructura? Vamos a ver, Edwin. The bed is hers. Excellent. The bed is hers. Okay. Perfecto. Entonces ahí tenemos las tres estructuras. Okay. Vamos con otro ejemplo. Tenemos acá sofa. Y si se fija, tenemos dos dueños, Natalie y su familia. Okay. Natalie y su familia. ¿Cómo creen que sería la primera estructura? Eso va para todos. ¿Cómo creen que sería la primera estructura? There. La del apóstrofe, ¿cómo creen que sería? Natalie. Bueno, en ese caso, cuando tenemos dos nombres, es súper complicado poner el apóstrofe a una sola persona. Y si se lo ponemos a los dos, estamos diciendo como que una persona le pertenece a otra, ¿ok? Por lo tanto, cuando tenemos dos nombres, no podemos hacer la parte del apóstrofe, ¿ok? Solamente lo podemos hacer cuando es una persona, porque cuando hay dos personas, si se lo ponemos a una, solo estamos diciendo que le pertenece a una persona y no a todos, ¿ok? Entonces, en ese caso, tenemos que tener cuidado. Cuando hay dos personas, ¿ok? Cuando hay dos personas, no podemos hacer la primera estructura, pero las otras dos sí, ¿ok? Ahora, cuando hablamos de Natalie y su familia, ¿de qué sujeto estamos hablando? ¿De he, de she, de you? They. Excelente, they. ¿Verdad? Estamos hablando de ellos, ¿ok? A no ser que usted se llame Natalie, pues usted, usted puede incluirse en el grupo, ¿verdad? Y sería we. Pero si usted no se llama Natalie, pues sería de ellas, ¿ok? Ellos, que sería Natalie y su familia, ¿verdad? They. Por lo tanto, vamos a utilizar esas dos, ¿verdad? Vamos a utilizar esas dos, ¿ok? ¿Cómo sería entonces la primera estructura? There's sofa. Their sofa is brown. Okay, por ahí me dijeron is brown. Excellent. Their sofa is brown. Okay, su sofá es café. Okay. ¿Y cómo sería la tercera opción? The sofa is theirs. Excelente. The sofa is theirs. Okay, perfecto. The sofa is theirs. Okay. Vamos a ver, le voy a preguntar a alguien por acá que me diga algo que le pertenece. Quiero ver. Vamos a ver, Osvaldo. Dígame algo que sea suyo, algo que le pertenezca a usted porque usted lo compró o se lo regalaron, pero que nadie se lo puede quitar. Si no, vamos a ver, Víctor, dígame algo que a usted le pertenezca, Víctor. Algo que sea suyo.
un objeto. It's my book. ¿Cuál? It's my book. Su libro, ok. Vamos a poner book y vamos a poner Victor, ok. ¿Cómo sería entonces esa estructura? La primera oración, ¿verdad? La primera estructura. Vamos a ver, Héctor, ¿cómo sería la primera estructura? La del apóstrofe para Victor. Victor's book. Excelente. Victor's book. Ok, book. Excelente. ¿Cómo sería la segunda estructura? Vamos a ver, Wendy Ayala. ¿Cómo sería la segunda estructura, Wendy? Podría ser her books is dark. Okay, ahora hair. Victor, ¿es chico o chica? His book is dark. Excellent, okay. No problem. His book is dark, okay. Y la tercera estructura, vamos a ver, Lisbeth. ¿Cómo cree que sería la tercera estructura, Lisbeth? The book is his. Excellent, okay. The book is his, okay. Entonces, como les dije anteriormente, esto entre más se practica, más se entiende, okay. Entonces, mañana vamos a volver a practicar esta parte, okay. No se preocupe si aún no lo ha cachado al 100%, pero sí es necesario que lo practiquemos lo más que podamos, ¿ok? Ahora, si se utiliza una o se utiliza la otra, al final está diciendo lo mismo, ¿ok? Está diciendo lo mismo, que le pertenece algo a alguien, ¿ok? Nada más que ahí son diferentes maneras o diferentes estructuras que tenemos para escribir, ¿ok? Ah, ok, Osvaldo. Ahí lo voy a escribir para el ejercicio de mañana, ¿ok? No se preocupe. Thank you, Osvaldo, ¿ok? Entonces, ahora sí, si quiere, tómele una captura a esto, ¿ok? Para que lo tenga por ahí y, y lo pueda repasar, ¿verdad? Para que no haya ningún problema y lo podamos practicar el día de mañana, ¿ok? Pero sí creo que con esos ejercicios ya creo que entendimos, ¿verdad? Las tres estructuras que tenemos y la del apóstrofe, de hecho, nos va a ayudar para un ejercicio que tenemos también en plataforma, ¿ok? Pero eso lo vamos a recalcar igual el día de mañana, ¿ok? Entonces, antes de irme... ¿Podría poner los ejemplos? Sí, perfecto. Por favor. No problem. Nada más déjeme ponerlos un poco más pequeños para que logre cubrir todo. Teacher. Dígame. Fíjese que tengo un problema para hacer captura. ¿Podría mandarlo por WhatsApp? Sí, no problem. No problem. Ok, vamos a ver, mientras toma captura por ahí, quiero ver, Ada, ¿está por acá? Hello. Ok, thank you. Armando. Armando. Edwin Gustavo. Present teacher. Thank you, Hans. Hector Hernan. Present. Thank you. Henry. Present teacher. Thank you. Jaime Mauricio. Victor Hugo. Present teacher. Thank you. Vilma. Xiomara Lorena. Justin Selena y Zuleima Gabriela. Present teacher. Thank you. Ok, chicos, así que, como les repito, mañana vamos a practicar eso, ok? No se preocupe, que ya mañana terminamos con ese topic, ok? A ver, por acá había una question, ¿no? Ah, ok, thank you, Elizabeth. Perdón, que no la había. Quiero ver, creo que sí, ya la había. Sí, ya la había seleccionado, ya la había. Anotado, Elizabeth. Thank you. Gracias, teacher. Y disculpe. No, no problem. No problem. ¿Alguien teacher. Más me dijo teacher por ahí? Disculpe, sobre que es una pregunta. Yeah. Si alguien quiere optar para aplicar al módulo 1 de inglés, no sé cómo podría hacer para obtener la información.
Excelente pregunta. Creo que varios me han preguntado lo mismo. En ese caso, tiene que mandar un correo a soporte, al mismo correo donde mandaron su información. Ahí mandan un correo solicitando la información y ellos se encargan de darle toda la información y todos los requisitos, ¿verdad? Este es el único medio oficial que tengo entendido que es para solicitar información. Así que sería soporte@inglescorporativo.net. Ese okay. Es el correo en el que y se tiene duda. Que... Para los que primero Dios pasen para el módulo 2, siempre usted va a ser nuestro profesor. Esa es otra excelente pregunta. Fíjense que no sé, porque normalmente siempre nos cambian o nos van rotando. No les sabría decir, es más que todo cuestión administrativa, porque a nosotros nos dicen uno o dos días antes de iniciar el módulo qué grupo vamos a tener. Entonces ahí sí no les sabría decir, es más que todo cuestión de administración. O sea, es por horario, profe. ¿Hola? No es por horario, yo creí que si nos inscribíamos en el mismo horario, siempre iba a seguir siendo usted. No, sí, no. Yo eso pensé. Sí, eso es, siempre son diferentes, Y siempre nos rotan con los diferentes grupos que hay, tipo preintermedio, o intermedio, o principiante. Siempre nos rotan, pero siempre ha pasado también otras veces en las que el mismo docente está a dos módulos, ¿verdad? Pero no les prometo nada, ¿ok? No les prometo nada. Pero si nos toca estar acá nuevamente, pues con gusto y aquí estamos para ayudarles, ¿ok? Así que, thank you so much. Gracias a todos. Have a good night. Thank y you. Nos vemos el día de mañana. Bye bye. Bye. See you. Bye.